¿Qué tal, amigos y amigas? Con ustedes, Miguel Moreno. Aquí desde Frenaeso para llevarles a ustedes lo acontecido hace unos días, donde el comentarista Juan Carlos Tapia se dirigió a la compañera Carmencita Tema McIntyre. Es por eso que hemos traído a nuestra compañera Carmencita para que nos explique y nos dé más detalle de la situación que se vive. Sí. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Sobre los comentarios del licenciado Juan Carlos Tapia, primeramente quiero decir que a mí me extrañó sobremanera los comentarios y la manera como despectiva como él se refirió a mi persona. Se nota que en ningún momento él hizo una investigación periodística, como él dice que hace, y tampoco se cercioró de decir la verdad. Lo que él hizo fue mentir ante 3 millones de panameños y mentir ante personas en el extranjero que miran este programa. Esos comentarios viniendo de un hombre que ha hecho toda una vida y una fortuna del sufrir de los hombres. Primeramente yo quiero decir que en lo que respecta a mi persona, él se refirió a mí y a Carmencita Tedman McIntyre de Boquete como gringa ñángara que vive en Boquete. Yo no soy gringa. Yo tengo ascendencias de varias etnias. Mi mamá y mi papá descienden de canadienses. Mi papá de alemanes también, pero sobre todo hay una etnia de la cual yo estoy sumamente orgullosa y es mi ascendencia de los indígenas doraces que vivían en las tierras altas de Potrerillos, Caldera y Boquete. Y esos son mis antepasados también. Así que yo soy muy, muy panameña y creo que por el sentir y la solidaridad y el amor que yo le tengo a mi patria Panamá, la defensa del hábitat del águila arpía en Petaquilla, que es nuestro símbolo patrio, la defensa de los derechos de los panameños, más panameños que son los indígenas, los campesinos. Eso me califica a mí de ser mucho más panameña que el señor Juan Carlos Tapia, quien cuando llega a Boquete, él parece que tiene propiedades de importancia en el área de Valle Escondido, que es un área de los, entre comillas, gringos, y él se dedica a estar con los gringos allá. Él no se comunica ni se relaciona con los panameños boqueteños. Entre las cosas que dijo, que si se encuentra oro, que si se encuentra petróleo en Darién, quiere decir que nosotros pues nos opondríamos porque va a destruir. Y sí, señor Tapia, nos opondríamos a este tipo de destrucción masiva del medio ambiente porque el planeta Tierra está en una crisis mundial que es la crisis más grande que el planeta ha tenido en la historia de la humanidad. Y tenemos que defenderlo. Y los últimos bolsillos verdes, la última frontera natural, tenemos es el deber ante la Constitución panameña de defenderla y también de promover y defender un ambiente sano, con el aire puro, el limpio, el agua sin contaminación, para el futuro de los niños panameños, de la naturaleza, de los animales que de ella dependen. Y otra cosa que tiene enardecidos a nosotros los ambientalistas, a mí en personal, y también a los campesinos e indígenas del área de Petaquilla, es que referente a nuestras acusaciones de los derramamientos de cianuro y de la contaminación de las cuencas hidrográficas del área cubierta por la mina Petaquilla, nosotros habíamos divulgado que se habían muerto peces, cientos, miles de peces, habían muerto tortugas en el mar, habían muerto búfalos, venados, conejos pintados, porque tomaban agua del río, inclusive gallinas de la gente que vive allí. Lo que sucede es que el señor Juan Carlos Tapia nos acusa de sembrar peces muertos en los ríos para que aparezcan muertos, para nosotros tener una excusa para acusar la mina de contaminación del ambiente y de atentar contra la salud humana también. La verdad, yo no tengo palabras. No tengo palabras. Primero, ¿de dónde nosotros íbamos a sacar miles de peces muertos, inclusive búfalos, a la desembocadura casi del mar? Tortugas marinas, imagínate.
Sembrales, esto es un área extensa. Nosotros no tenemos los fondos, nadie nos financia y todo el campamento fue autofinanciado por los indígenas y los campesinos que a él acudían. Ahí no recibieron dinero ni un centavo de ninguna otra parte excepto contribuciones de comida que algunas organizaciones mandaban. Y señor Juan Carlos Tapia, una cosa que yo quiero es instruirlo. Usted mintió porque usted dijo que había habido un enfrentamiento entre nosotros los protestantes del campamento contra la mina en Petaquilla y los trabajadores mineros. Mire, jamás hubo un enfrentamiento. Los trabajadores mineros se había anunciado que iban a despedir aproximadamente 300, 400 personas. La mina tenía decidido eso 2 meses antes y ellos se tiraron a la Interamericana a la altura de Penonomé. Nosotros estábamos horas en el área de Nazareno, en un campamento en protesta contra la mina, y coincidió que ese día los antimotines pues los removieron del área de la carretera Interamericana a los mineros y a nosotros nos atacaron salvajemente también los antimotines. Pero jamás fue porque hubiese ningún enfrentamiento entre los protestantes contra la mina y los mineros. La mayor parte de los mineros no son del área de Petaquilla, no le da trabajo a la gente de allí y los beneficios son minúsculos, son una basura comparado con el daño que esta gente está recibiendo por parte de la mina. Yo quisiera ahora pedir la solidaridad del pueblo panameño, de la gente que tiene conciencia, de la gente que ama la naturaleza, los animales, la vida libre, la justicia, porque nosotros contra una maquinaria que se ha desatado para desacreditar a los dirigentes, a mi persona, a la lucha ambiental verdadera, a la lucha verde, es demasiado grande, es una campaña mediática y medios que se están prestando para eso. Y nosotros no tenemos fondos, excepto por medios alternativos como Frena de Eso, que nos ayudan y promueven y divulgan la verdad. Así que pido la solidaridad, pido que la gente tenga compasión, que se pongan los zapatos de los que sufren, porque ellos todos los días tienen sentimiento, todos los días las máquinas avanzan, todos los días viven en la incertidumbre si será hoy que me van a quemar el rancho, porque la minera ha quemado 9 ranchos de indígenas del área. El helicóptero aterriza constantemente diciéndole que tienen que abandonar sus fincas. Y una cosa, señor Juan Carlos Tapia, eso no es desarrollo. La destrucción no es desarrollo. Quiero que usted decirle que esa gente de allá, los indígenas de Palmilla, ellos son absolutamente autosostenibles. Un señor Tomás Garay, que se expresó ante la Defensoría del Pueblo, tiene muy poca educación escolástica, pero sabe muchísimo de lo que es la justicia, de lo que él siente. Y él me dice, Carmencita, ahora tenemos enfermedades que nunca teníamos antes. Nuestros niños se están enfermando, pero hace 2 años, 3 años antes de los trabajos mineros, nuestros niños no estaban enfermos, ahora se nos están hasta muriendo. Me dice, Carmencita, nosotros somos totalmente autosostenibles. Nosotros no tenemos hospitales, pero vivimos de las plantas medicinales y la preocupación más grande de un indígena era que si mataban las plantas medicinales de las cuales él se cura, ¿cómo él iba a ser en el futuro si esa es la manera que él conoce de remediarse de enfermedades? Dice, yo soy totalmente autosostenible, yo me como lo que produzco y no tengo que comprar nada en las tiendas. Y de pronto puede vender algo para canjear y salir pues afuera alguna diligencia que tenga que hacer. Pero esa es la vida que nosotros defendemos. La vida digna, la vida de la naturaleza y la vida digna de las comunidades que de ella dependen. Muchas gracias. Estas han sido las palabras de la reconocida ecologista Carmencita Tecman McIntyre, quien nos ha aclarado la situación que vive el pueblo con referente a la explotación de estas minas mineras y la contaminación de ríos y el medio ambiente. Desde aquí, de Frena Eso, noticias para ustedes, Miguel Moreno. Y recuerda, Frena Eso Noticias es tu medio alternativo.